Mis hijos fueron a la escuela de Martín García, fueron al jardín de Martín García. Vinimos siendo ellos alumnos de la escuela de Martín García. Entonces, que se cierre porque sí, porque no le dan dos números, porque consideran que es un gasto innecesario, porque nos medimos por gastos, yo no lo... No hay manera, y se puede expresar de esta manera, y a veces no sabes hasta... Y leo cosas que ponen otros docentes de islas, que pasaron por lo mismo que yo, que un día decidimos ir a trabajar a la isla y nos enamoramos de esa situación. Y fuimos allá y dejamos todo por ir a vivir allá y por ir a laburar allá. Y eso creo que no, que hay que tener más en cuenta. Hay que ir y hablar con los papás de esos chicos. ¿Qué sintieron esos papás que dejaban a sus hijos ir al continente y después vieron que eso no dio resultado? ¿Cómo les cambió la vida cuando se armó la escuela secundaria? Volvieron a ser una familia unida. Volvieron a tener todos los miembros de su familia en ese mismo lugar. Es un lugar en el mundo. Martín García era nuestro lugar en el mundo. No hay derechos a cambiar. Ni el jardín, ni la primaria, ni la secundaria. Ninguno de los niveles. Porque ellos tienen el mismo derecho que tiene el pibe de Capital, del centro de Jujuy o de La Quiaca. O sea, tienen el mismo derecho. ¿Y por qué se lo vamos a sacar? ¿No? Vamos escribiendo la historia de nuevo. Vamos construyendo la educación del pueblo, porque nuestros pies siempre van primero.